Ok, tenemos al representante de Bélgica, el Diablo, y por El Salvador, el Chele. Y la Angie dice, vamos, mi amor. Ahí está. Más acá, Chele, más acá, está muy allá. Aquí, aquí, más por ahí, por la línea María, por la línea María. Todo el carril es suyo, papá. Vaya. Estamos listos, ya está Sugar viendo que toquen bien en la pared. Y esto es En Sus Marcas. ¿Listos? Están sacando toda su energía, pero Chele más rápido lo demuestra porque llega primero ahí. Y ¡puchica! Este es un flash. Ese es un flash. ¡Vamos, mi amor! ¿Qué pasó? Era, a ver, una pregunta, Angie, para todo rápido, Chele, para todo rápido. ¿Ah? Es rápido, dice la Angie. Así de rápido, ¿eh? Pues. Angie. No, para buscarte en el amor. Ok, vamos con la otra ronda femenina y en esta ocasión se enfrentan nada más y nada menos que la Angie versus la Katy. Vamos, chicas. Vamos, chicas. La Angie es de las mejores corredoras. ¿Quién va a ganar? La Angie, 100%. La Angie es, quiten a Yogi, por favor. La Angie es de las más. Se cansa rápido, sí, pero rápida, sí es rápida. Veloz. Va a comenzar con el pie izquierdo. Ah, cierto. Ok. ¿Listos? En Sus Marcas. ¿Listos? Angie demuestra su agilidad. Va primero. Llega primero. Toca primero. Y regresa primero. Vamos a ver si en la última la Katy se recupera ahí. No. No lo hizo. No lo hizo. Ok. Siguiente ronda masculina. Nos queda nomás. Hilo. En esta ocasión. Le va a dar Hilo. Ok. Hilo versus Choco. Espéreme. Hay un cambio. Y es Hilo versus Reptilio. ¡Vamos, Felipe! ¡Usted puede! ¡Vamos, mi hermano! Los dos que no están normales ahorita. Ok. En Sus Marcas. ¿Listo? Miren, pues están normales para que vean. Y parece que Reptilio va a llegar a avanzar a la siguiente ronda. Y Reptilio avanza a la siguiente ronda. Y de la ronda masculina nos va, digo femenina, nos va quedando la Norma. ¿Y quién más? Ok, la Jenny versus la Chiclín. Chiclín versus Chiclín. La Chiclín del pasado, la Chiclín del presente. Ok, listo. En Sus Marcas. Listo. Vamos a ver quién lo hace o quién logra llegar primero. Hasta el momento van empate. Pero hay que ya. Las chichas le están estorbando. Las chichas le están estorbando y. Llega primero. La. Sí, por eso yo entiendo la Emily que se ha burlado las cosas. Son cosas del demonio. Macholas. Ok, siguiente ronda masculina. Nada más y nada menos que Choco versus Henry. Ah, sí, ya están ahí, pues. Ok. En Sus Marcas. Listo. Ya, pues. Y se lo lleva Choco. Ay. Ahorita que terminamos. Y en esta ocasión Choco avanza a la siguiente ronda. Y ahora
nos queda una más femenina y es la Norma versus la Jocelyn. Ganale, bicha, ganale, corre rápido, vos jugás fútbol. Tener patas largas, estirar las patas así, mira, de 2 metros cada corrida. Ok. Patas cortas versus patas largas. En su marcas. ¿Listo? Más rápido, Jocelyn, más rápido, Jocelyn, más rápido. Y la Norma llega primero. Ay, 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 ¿hasta qué hora? A mí me dijeron que ya te habías ido. No, es que ya iba, ya estaba alisando todo. Ay, hija. Sí, porque me dio miedo ella. Sí, me iba a destrozar. Por eso no vine. Como la primera vez, dice. A ver. Ok. Entonces avanza Norma a la siguiente ronda. Vamos a ver quién avanzó. ¿Tienen anotado quiénes avanzaron? Sí. Ok. Avanzan Sugar, Coco, Paterna, Chele, Lipe y Choco. Y luego tenemos a las mujeres, Carmen, Cataleya, Wendy, Angie, Jennifer y Norma. Son los que avanzaron. Ok, 6 y 6, ¿verdad? 6 y 6. Ok. Tenga, le voy a prestar esto para que pregunte ahí cómo se sienten. Ahorita se están animados, ¿no? Va, va, va. ¿Está animada porque ganó? ¡Bien! Va. La chino va. No, yo la pasamos. Pero pasó, ¿está alegre? Sí, estoy alegre. Carmen, usted pasó, pues. Carmen. De verdad, pues. No, chóquela, no. ¿Por qué? Ah, chico, con la otra. Con la otra. Es que con la mano nada más. Es mala y usted está alegre. Ah, usted no pasó bien, va. ¿Está alegre porque pasó? La verdad que sí, he dado todo, pues, todo ahorita, a pesar de que ando un mi aire en la cámara. Pero voy a dar todo, pues. Pero todo. Pero ya se va al polizón porque dijo que andaba una gran picazón. Ajá, es cierto, dijiste que andaba picazón. Sí, andaba una gran picazón. En el prospecto, el Chele. Fuera el Chele. La Norma. La Cataleya. La Cataleya. Vos. ¿Por qué ibas a ganar? Yo no puedo correr duro. ¿Y usted ganó, Jocelyn? ¿Cómo él va a ganar? Ay, sí, ¿cómo? Pero sí tiene velocidad. Mira cómo sí, me tiembla. Sí, corrió duro. Yo mi competidor, yo no había visto competidor. La Katy sí es ruina para correr, Katy, ¿qué le pasa? Yo no quiero verle me correr. Tiembla la, me, bueno, me tiembla las manos. A mí del combate está diciendo que voy a ir a correr para a mí me da risa. Me tiembla la ¿Y usted cómo se siente que le ganó a la Heidi? Yo me siento alegre. No, diga la verdad, a su mejor amiga. Mira, no, es que mira, las dos podemos correr. No, bien, diga la verdad. Pero lo siento, yo tenía que... O sea que usted en la corrida sí cree más que la Heidi. Sea sincera. No más porque... Sí, la verdad sí me siento más. ¿Y usted qué siente que le ha ganado la Wendy? No está buena, hay que saber perder uno también. También. ¿Segura? Sí. Me llega, fíjate. Yes. Vaya, tome. Hoy siga con su proceso. Qué ensayoso. La Wendy. ¿Quién está hablando? Defiende a la Sofía. La es que ya se iba, pero yo la fui a detener. Sí, estoy enojada, me fue a hablar yo. Es que nunca se apuraba, fíjate que todo el tiempo que estuvimos ahí perdiendo, no, bien hubiera competido. Ya, pasan las cosas. No, vos hubieras ganado, fíjate. Sí, claro, ella puede correr duro. Sí, corre duro, Lalo. Mira, corre de aquí para allá. No, porque no corrí. Con la Carmen. Va, dale. Queremos ver cómo corre. ¡Contra la Norma! ¡La Casey! Va. ¡Que me va a ganar! Dale, a ver cómo le hace el halo, Paco. Voy. ¡No puedo, mi pierna! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! Corre duro, Lalo. Mira. Lalo, mira. Vos, tú me pones a competir y yo ando así. Te voy a decir algo, tranquila. Tus piernas de gym van con todo. No, tus piernas de gym. No, ahorita le hago así, yo me caigo. Pues, entonces vas al gimnasio, no comes nada, vos. Bien. No, pero comida. Anda débil.
Mala. No, yo ahorita no aguanto, yo ahorita. Yo sentí que no corrí bien. No corrió bien. No corrió bien, la verdad. No, ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta que no corre bien. No, pero corre duro. Después te ganó otra vez que sí. Imagínate. Si dice que ahorita no está corriendo bien, ya corriendo normalmente. Sí. ¿Usted qué piensa de Lalo? ¿Puede correr? Sí, puede correr, pero corre bien. Me siento orgulloso de mi amiga porque anda dos medallas. No se la ha ganado ella, pero anda dos medallas. Si no hubiera estado con. Una de chatarra, anda. Una. Ah, pero me la gané yo, me la gané yo. Con mi esfuerzo. Sí. Mira, yo en la escuela me ganaba ninguna, pero yo ahorita llevo una. ¿Y usted cómo se...? ¿Qué le pasó a usted, diablito? Déjame. Solo agarrame. Es que no tengo... ¿Achí cómo, pues? Solo agarrame, que no tengo equilibrio. Ando dolorida. Bye. Yo te agarro. ¿Cuántas toneladas pesa? Ok. Mire, la pusimos a correr y sí es mala corriendo. Es que ando mala en las piernas. Dice que va en la... Oye, quiero ver. No entiende. No, es paja, no anda mala. Cuando uno anda así, no aguanta ni que te toquen, ya. ¿Sabes? Ahí le fue a quedar a Chugar pegadísima. ¿Verdad? Ah, pero ¿por qué no la pudo tener? No, ah, pero no es la primera vez que no puede frenar. Ok, vaya, entonces, ahora tenemos ya los que pasaron a la siguiente ronda, los calificados. Hola. Sí, no, pero no fui al baño, fui a recibir algo. Ok, vaya, entonces, ahora vamos a la siguiente ronda. En la rama femenina, bueno, vamos a empezar como hombres. Vamos a llamar a la primera pareja, bueno, voy a formar primero. Voy a formar las parejas. Se enfrentan. Sugar versus Coco. Paterna versus Chele y Lipe versus... No, Coco versus Sugar, Paterna Chele y Lipe Choco.